Comisario Javier Roldán, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, se cumple una semana hoy de la desaparición del vecino Juan Castrillón. Un hecho que realmente sorprende porque una persona que se va caminando, uno tiende a pensar de que bueno, muy lejos no puede ir, ¿no? Pero evidentemente acá está pasando algo que no podemos ver o lo que ha sucedido. Y sé que ustedes lo han buscado intensamente desde el mismo día de la denuncia. Sí, tal cual. Sí, nosotros tomamos, hoy hace, puntualmente hoy hace una semana de la desaparición. Nosotros tomamos conocimiento el día martes, o sea, 24 horas después de la desaparición, cuando la familia se presenta y manifiesta que, bueno, que había ido a hacer un trámite al registro automotor, una transferencia de una moto a una sobrina, y bueno, ese fue el último trámite. En la puerta del registro se separa con el sobrino, y bueno, a raíz de ello. No es un caso normal para nosotros de un chico que se va, que por ahí se pelea con el padre, porque lo reta, porque por ahí es lo que estamos acostumbrados Sea nosotros. muy común. Claro. En este caso no, una persona mayor, bueno, después hilando con todos los detalles que nos va dando, los datos que nos va dando la familia, es una persona de 65 años que tiene un problema de salud, tiene una enfermedad terminal, se alimenta por una sonda con una leche especial que no, que, o sea, no es que se alimenta con cualquier cosa. Entonces todo eso nos hace pensar de que, bueno, que la verdad que el estado de salud, todo eso nos preocupa porque se va deteriorando. Como decías vos, desde el primer día lo estamos buscando, desde todos los lugares que él podía frecuentar, se hizo un seguimiento de cámara por todos lados, por todo el centro, porque anduvo por todo el centro, hasta que se lo pierde en la calle Belgrano, ahí en 9 de julio y Belgrano, como que camina por Belgrano hacia el lado del arroyo, y bueno. Se trabajó con cámaras hasta la esquina de Belgrano y Yrigoyen, que ahí es donde se pierde. Posterior a eso se hizo un relevamiento con medios propios y personal propio de todo el barrio, a ver si alguien lo había visto. Al día La siguiente. imagen de Castrillón se difundió en todos los medios, Sí, ustedes las tienen pegadas en los, sí. la han pegado en lugares especiales, la tienen en las camionetas, por Exacto. si algún vecino lo debe haber visto. Exacto. Sí, es lo que indica el protocolo de búsqueda, que lo que nos ordena tanto policialmente como judicialmente. Después, bueno, al día siguiente del rastrillaje con medios propios vinieron perros. Eso fue el día jueves. Después el día viernes, creo que fue el día que llovió. Bueno, Después llovió el viernes, yo. claro, hay cosas que por ahí también el tiempo como que dificultó para la búsqueda. Bueno, el sábado vinieron unos buzos. Que también trabajaron en el arroyo, porque un rastro también indicaba que podía estar en cercanía del arroyo. Así que bueno, todo lo que hasta el sábado por lo menos fue negativo. Hoy fuimos al que venimos recién ahora del campo de la familia Furey, que es donde él vivió y a donde estuvo el viernes antes de desaparecer. Y lo que nos dice el dueño que fue que él lo notó que como fue como a despedirse, porque fue a agarrar unas botellas que él tenía de recuerdo. Y cosas así, fue con un amigo y le dijo, vengo porque acá yo no voy a volver más. Una cosa así. Eso. Además, tengo entendido que tenía algunos elementos ahí, le dijo a Fiore que los regalara, ¿no? Sí. Al amigo que lo llevó le regaló unas botellas antiguas, que fue lo que por ahí le llamó la atención. Y bueno, todo, o sea, como que todo lo que lo armó, lo organizó de una manera tal de como que se estaba despidiendo. Eso, como de un día para el otro, fue y le dijo al sobrino, vamos a hacer la transferencia de la moto, cosas así. Y bueno, llevarse no se llevó nada, creemos que se llevó algo de dinero porque la sobrina le retiró 20 mil pesos el día sábado y la verdad que no tiene gastos porque él no por ahí era muy, muy bueno con los sobrinos, con los hijos de los sobrinos que le hacían Parecer regalos. austero. Pero claro, no, pero no era de gastárselo en él. Bueno, como te decía, el alimento lo único que tomaba era esa leche especial. Y así que no manejaba grandes sumas de dinero. Ahora, usted en su experiencia policial, ¿es un caso extraño esto? Y es extraño para Giles, es extraño para Giles porque la verdad que nosotros no estamos acostumbrados a estos hechos. Y en este caso, porque por ahí si vos me decís, se tomó el colectivo y se fue a otro lado, como si, bueno, viajó, puede estar en cualquier lado. Pero acá no lo tenemos, no tenemos ningún registro. De nada, de ningún medio, nadie que lo haya llevado, ni de ninguna persona que diga, mira, yo me pago el viaje y lo llevé a Luján. Nada. O si no se hubiera tomado el colectivo en Exacto. la terminal hay También cámaras. se trabajó con las cámaras de cosas de ese día, del día lunes, no, ni ninguno de las dársenas, de ningún micro, había una persona con similares características, se le exhibió
a la familia, que parecía que sí, después dijeron que no, se le tomó declaración al chofer, que tampoco, y bueno, y ahora vamos a ir para Luján, que recibimos una noticia de Luján que lo habrían visto hace una semana atrás también, caminando por la Basílica, pero bueno, el Luján es muy grande, hay mucha gente, anda mucha gente, y la verdad que no vamos a descartar nada, pero bueno, no la familia recibió un mensaje, así que ahora vamos a ir a verificar esa información. Y ahora, la familia, ¿ningún amigo, ningún familiar en otra ciudad, cercano, que piensa que no, ella lo puede haber recibido? Tiene un solo amigo, que es un hombre que hace unos años que está viviendo acá en Giles, que vive en zona rural, que el vino ya prestó declaración, y después no, después toda la familia, tienen los hermanos acá, la familia, los sobrinos, no era de darse mucho, era poco, no era de juntarse con la familia, vivía en una habitación en la misma casa de la hermana, así que en principio buena relación con la familia, no tenía problemas con nadie, así que también es todo lo llamativo. Lo sugestivo es que una persona caminando se haya ido, ¿no? Y no se la pueda encontrar. Para bien o para mal, debería estar en la cercanía, ¿no? Sí, nosotros... Por eso la teoría que, a ver, por ahí la que más fuerza tiene es que no está allá en esta ciudad, que por algún medio se retiró. Claro. Nosotros creemos que sí, lo que no sabemos que no es por la terminal, al menos. No sabemos si algún ya hicimos relevamiento, que es lo primero que se hace en las agencias de Remit. Nadie lo llevó a ningún lado, es una persona bastante conocida, la mayoría de la gente lo reconoce, al menos por la foto, así yo lo tengo visto. Así que si lo llevó alguien y no se presentó y nos dijo, mirá, yo lo llevé, la verdad que eso nos facilitaría mucho. Pero bueno, también, te vuelvo a repetir, a medida que va pasando el tiempo, nos preocupa el deterioro de su salud. ¿Alguna persona que haya colaborado con su desaparición puede ser también? Claro, alguien que lo haya ayudado, que le haya brindado algún medio, algo que diga, bueno, o que no, que él le diga, no diga nada a nadie, porque en principio por ahí es algo que haría sospechar, que le dijera, no le diga nada a nadie si hubiera un problema familiar. En principio no está detectado en primer momento que haya una mala relación con la familia, al contrario, están todos preocupados, están todos yéndonos a acompañar, cada rastrillaje que se hace, cada búsqueda la hace el familiar al lado nuestro. Además, ustedes lo informaron en el primer momento, esta persona, a raíz de su enfermedad, había manifestado varias veces la intención de quitarse la vida. Sí, eso la propia familia lo expone en su denuncia. Y bueno, el tema que lo que nosotros decimos, si esa persona hubiera tenido alguna intención de quitarse la vida o algo, ya creo que ya lo tendríamos, con todo el rastrillaje que hicimos, ya tendríamos que haberlo encontrado. El deterioro de su salud también nos hace pensar de que debería haber caído, haber debilitado en algún momento, sí, haber requerido solicitado ayuda, una ambulancia, al hospital, lo que sea, y no. Así que, pero bueno, seguimos trabajando. Ya me dijo que acá en Giles no es común, obviamente sabemos que no es común, pero usted tuvo una experiencia en otros lugares. ¿En otros lugares del conurbano suele desaparecer la gente así? Sí. Lo que pasa que la verdad que hay tantos casos que como que te entra uno, aparece ese, se desaparece otro. Pero no sé si en este tipo, en esta edad, al menos en el estado de esta persona, porque generalmente si se pierden son personas que con problemas psiquiátricos, pero si son grandes con problemas psiquiátricos, o por ahí con algún problema de mental, que por ahí se pierden, no se ubican en la zona donde están, para volver al domicilio, y después si no, chicos, pero no como en este caso. Gracias, comisario, esperemos que aparezca, ¿no? Ojalá.